Tiene las siglas del Luro, que es Luis Rondón, natural de Venezuela. Ese fue uno de los más grandes detractores que tuve yo en el 2007. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura. Ustedes han venido porque les han enviado. Les han dicho que vinieran y han obedecido.
Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal. Es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Vea aquella mujer. Mon Dieu, fíjese bien en ella. No pasa inadvertida para nadie. Es tan obvia, tan burguesa, tan aburrida. Pero espere. Observe. Verá que acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Yo mismo lo escribí. Se inicia con sencillez y luego cada línea de programa crea un nuevo efecto, como una poesía. Primero se apresura, se acalora, su corazón se agita. ¿Lo ve, verdad, Neo? Ella no entiende nada. ¿Por qué? ¿Habrá sido el vino? ¡No! ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál es la causa? Al poco ya no importa. Al poco el porqué y la causa desaparecen. Y lo único que importa es la sensación en sí misma. Esa es la naturaleza del universo. La combatimos, nos empeñamos en negarla, pero con fingimiento. Es mentira. Bajo esta equilibrada apariencia, la verdad que subyace es que carecemos de todo dominio. La causalidad. No podemos escapar de ella. Somos sus esclavos eternos. Nuestra única esperanza, el único sosiego, está en comprenderla. Comprender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso. Y así han venido a mí, sin un porqué, carentes de poder. Otro eslabón de la cadena.